Les proponemos un viaje al pasado. Seguir el camino que trazaron los romanos piedra a piedra. Descubrir la presencia de Roma en cada paso, en cada rincón donde descansamos. Impregnar nuestros sentidos con el aroma y el paisaje que cautivaron a los romanos hace más de 2000 años. Vamos a recorrer una ruta fascinante. La Ruta Bética Romana. Nuestro es un viaje marcado por las huellas que Roma dejaría tras 7 siglos de conquista, convivencia y romanización en nuestra península. Y dentro de esta, en una de sus regiones más apreciadas, la Bética, un territorio que coincidía en muchos aspectos con la actual Andalucía y que se vertebraba alrededor de un gran río, el Betis, que daría origen a su nombre. Y es que su extraordinaria riqueza minera, sumada a la fertilidad de sus tierras productoras de aceite, trigo y vino, la famosa tríada romana, la convirtieron en el granero que abastecía la capital y en un enclave privilegiado para las relaciones comerciales de Roma con el resto de sus colonias mediterráneas. Roma, unificadora política del Mediterráneo, impulsó un desarrollo tecnológico, económico y cultural desconocido hasta entonces. Vías de comunicación, aprovechamiento intensivo del suelo agrícola y minero, florecimiento literario y artístico, auge del comercio y un alto nivel de desarrollo urbanístico. Los romanos, grandes ingenieros, sembraron las regiones por donde pasaron de complejas infraestructuras. Su elaborado sistema de comunicaciones terrestres sigue asombrando por su ambición y eficacia. Se cree que existieron más de 90.000 kilómetros construidos en calzadas, destinados al movimiento de tropas y especialmente a la comunicación y el intercambio. En su avance por Hispania, no dudaron en aprovechar la ruta iniciada por los cartagineses con el nombre de Camino de Hércules, que desde el Pirineo seguía por la costa mediterránea y que constituía la vía perfecta que debía unir Roma con el extremo más meridional de su imperio, Gades. Nace así la Vía Augusta, auténtica arteria del Imperio Romano en el Mediterráneo. Aunque algo apartada de la Vía Augusta, iniciamos en Santiponce nuestra ruta. Un viaje impregnado de la presencia de Roma a cada paso que damos. De gran importancia militar y política, Itálica acabó siendo con el tiempo una de las ciudades más beneficiadas por la romanización, hasta el punto de dar al Imperio Romano dos de sus emperadores más emblemáticos. Trajano, nacido en Itálica, y Adriano, que vivió toda su juventud en la hermosa colonia y enriqueció constructivamente la antigua ciudad. Dice la historia que en Itálica se descansaba y en Hispalis se trabajaba. No es de extrañar, porque debió ser una bella ciudad que se desplegaba a orillas del Guadalquivir. Todavía sobrecoge pasear entre lo que debieron ser calles bulliciosas y preciosas casas revestidas de mosaicos y pinturas, o compartir el silencio reverente que se respira en la abierta estructura del impresionante anfiteatro, inmerso en las extensas ruinas de Itálica.
Desviándonos hacia el este, llegamos a Carmona, que constituyó durante este periodo uno de los principales enclaves del Bajo Guadalquivir, debido a su estratégica situación respecto a las principales vías de comunicación del valle y a la riqueza y fertilidad del paisaje que la circundaba. Encerrada entre sillares romanos, Carmo florecía de la mano de tartesios y fenicios, convirtiéndose en un estratégico enclave militar como da fe el Alcázar de la Puerta de Sevilla. Impresionante construcción romana que llama la atención por la solidez de su estructura. Fue asimismo un importante centro de intercambios con potestad para acuñar su propia moneda. Pero quizás lo más sugerente de Carmona sea su necrópolis, que constituye una de las necrópolis de incineración más completas que existen en la actualidad, y en donde se conservan dos conjuntos funerarios sorprendentes: la tumba del elefante y la tumba de Sirvilia. La tumba del elefante fue un santuario dedicado al culto de las divinidades de origen oriental, Cibeles y Atis. La tumba de Sirvilia, por el contrario, reproducía en su estructura helenística una lujosa mansión con un amplio patio porticado que, junto con los valiosos restos de pintura mural que se conservan, transmiten un mundo de elegancia y sofisticación. En realidad, Carmona es, en su totalidad, un auténtico yacimiento arqueológico en donde se respira la nostalgia de su pasado por todos los rincones y en donde se ha logrado preservar un impresionante patrimonio histórico. Siguiendo nuestro camino, llegamos a la Luisiana, que, como la mayoría de los enclaves que componen esta ruta, data su origen en el Paleolítico. Especialmente sugestivos son sus baños romanos, construidos alrededor de las fuentes termales, que hay que situar en el contexto de la trascendencia simbólica que la cultura romana asociaba a los cultos termales y terapéuticos. De los baños romanos destaca la piscina, que por sus dimensiones es una de las mayores conservadas en la península y que contaba con un ingenioso sistema de circulación de las corrientes de agua que garantizaba el flujo constante de la misma. Se cree además que estuvo totalmente recubierta de mármol, quizás debido a que el uso de estos baños y de las aguas medicinales fue privilegio exclusivo de las clases altas. Dejando atrás la Luisiana, llegamos a Écija, poblado turdetano de cabañas que conoció todo su esplendor con la llegada de los romanos, entre otras cosas, porque durante la Guerra Civil se alió con César frente a Pompeyo, lo que le supuso un largo periodo de estabilidad y prosperidad. Astigi, refundada como colonia Augusta Firma, gozó de gran notoriedad, pues fue la capital de uno de los cuatro conventus en que se dividía la Bética. Fueron notables sus casas o domus, que estuvieron profusamente decoradas con pinturas y mosaicos, uno de los cuales, el Sacrificio de Dirce, situado en el actual ayuntamiento, sorprende por su gran belleza. En su museo histórico se conservan planos que muestran la racionalidad inherente al trazado urbano impuesto por los romanos. De hecho, la extensión del actual casco histórico de Écija es poco mayor que la que alcanzó cuando era una ciudad romana.
La importancia que tuvo Écija estuvo asociada a su situación en el nudo de comunicación fluvial, donde la vía Augusta cruzaba el Genil, entonces navegable en barca hasta Hispalis. En realidad, no hay que olvidar que las ciudades antiguas, sobre todo si se hallaban en las orillas de ríos navegables, lograban un potencial económico mucho más diversificado. Fue el caso también de Almodóvar del Río, cuya privilegiada situación a orillas del Guadalquivir resultó muy apreciada por todos los pueblos que habitaron la zona. Poblado fortificado con los turdetanos, gozó de notoriedad como punto de embarque de aceite y cereales, lo que trajo consigo el desarrollo de una importante industria alfarera. Al igual que todos los paisajes que recorre nuestra ruta, el de Almodóvar es impresionante. Inmerso en los sotos del Guadalquivir y el Parque Natural de Hornachuelos, el río, a su paso por Almodóvar, dibuja numerosos meandros que forman un enclave de gran valor paisajístico, con sus orillas cargadas de vegetación. Tras dejar Almodóvar a nuestras espaldas, llegamos a Córdoba, capital de la provincia ulterior y la ciudad más importante de la Bética romana. Su situación en uno de los pocos vados que permitían cruzar el Guadalquivir, próximo a la rica comarca minera de Cerro Muriano, constituyó un elemento clave para comprender su trascendencia histórica. Aunque es posible datar su origen en el Paleolítico, son los tartesios y después los turdetanos los que la convertirán en un importante asentamiento, junto al cual establecerá Claudio Marcelo la nueva fundación urbana llamada Córdoba. Durante la República, Córdoba era ya una extensa ciudad que contaba con foro e importantes edificios públicos tales como templos, curia, basílica y grandes domus. Pero el acontecimiento más trascendental de ese momento fue sin duda el de la guerra civil entre César y Pompeyo, que implicó gravemente a esta ciudad. En un terrible asedio en el que murieron más de 20.000 personas, Córdoba fue saqueada y finalmente sometida al poder de César. Con la Pax Augusta se inicia su reconstrucción, que supuso una notable transformación urbanística y arquitectónica. Durante estos años se llegó a un grado de integración completo que culminó con la concesión de la ciudadanía romana para muchos de sus habitantes. Entre estos destacó Séneca el Viejo, que fue un apreciado escritor en la época. Sus bustos, estatuas e inscripciones en las calles lo recuerdan como uno de los miembros más destacados de la ciudad. No en vano fue el padre del famoso filósofo del estoicismo, Anneo Séneca, y el abuelo del poeta Lucano, nacido también en Córdoba. Córdoba contaba, entre otras grandes construcciones, con una sofisticada red de canalización y distribución de agua, fuentes, termas y acueductos, y se cree que su teatro fue el más grande y espectacular de los construidos en el imperio, solo superado por los de Roma. Siguiendo nuestro camino hacia el sur, pasamos por el bello pueblo de Montoro. A diferencia de otros pueblos de la Bética, Épora, como era conocido en este periodo, no ofreció resistencia a los romanos, por lo que su conquista fue pacífica.
y sus relaciones posteriores con los conquistadores inmejorables, hasta el punto de que Escipión decidió otorgarle la categoría de ciudad federada, título solo concedido a otras dos ciudades en toda la América. Pequeña ciudad en el recorrido de la Vía Augusta, era parada obligatoria, quizás por la belleza de su paisaje y el encanto de su arquitectura, que en la actualidad le ha valido ser declarada conjunto histórico-artístico. De Montoro seguimos hasta Almedinilla, pequeño pueblo al pie de la Sierra de Albayate, fecundado de olivares y que posee uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Hispania romana, la Villa del Ruedo. Era esta una extensa explotación agropecuaria dedicada al cultivo intensivo de la triada mediterránea, trigo, vid y olivo. Estructurada en torno a la villa, se reproducía el ambiente de cualquier casa acomodada de Roma, no solamente en el aspecto interno, sino en la vida cultural, religiosa e intelectual de sus moradores. Constaba de dos partes diferenciadas, la parte urbana o residencial y la rústica. Dentro de la primera se han conservado elementos tan sugestivos como un stibadium, que consistía en una estructura con forma de luna en cuarto creciente, que servía para colocar los lechos sobre los que se recostaban para comer. El comedor poseía además un nimpateum, una especie de cascada artificial de agua situada detrás y que denota el grado de sofisticación de sus moradores. Entrando en el precioso Museo Municipal, ubicado en un antiguo molino, diversas exposiciones acogen al viajero con un impresionante conjunto de esculturas, entre las que destaca el Hermafrodita. Se trata de una escultura danzante que reproduce la ambigüedad de la concepción que del mundo tenían las culturas griegas y romana y que se convierte en la síntesis de la dualidad del hombre. Los utensilios médicos y las esculturas de carácter simbólico que se han hallado llevan a pensar que se tratará de una especie de santuario dedicado al dios Atis, que creó una religión mistérica de redención y creencia en la otra vida, así como al culto de Hipnos, unido a la muerte, pero también al sueño y a su poder curativo. Tras dejar el Ruedo, llegamos a Osuna, notable ciudad que comparte con las anteriores un pasado igual de diverso, con momentos de gran intensidad como el de la Guerra Civil. Alineada con Pompeyo, este enclave fue el último reducto que resistió el asedio, que debió ser terrible, a tenor de la gran cantidad de proyectiles de piedra, glandes de plomo y armas arrojadizas que se encontraron en la base externa de sus murallas. Finalmente sometida al poder de César, adquirió con el tiempo el estatuto de colonia y acató el ordenamiento jurídico y legislativo que se recogen en sus famosos bronces, que transmiten el espíritu que ha impregnado a lo largo de los siglos el acervo legal de todos los territorios europeos que durante aquel tiempo formaron parte de su imperio. Lugar de gran belleza, sus casas blancas acogen un sinfín de restos romanos que se confunden e integran con naturalidad en su fisonomía. Oh.
Marchena, situada entre dos colinas de la Vega, comparte con la mayoría de las ciudades de nuestra ruta un pasado de asentamientos primigenios, como atestiguan los restos arqueológicos de Montemolín. Al igual que Montoro y Almedinilla, Marchena se halla en una zona cuajada de olivos que en su forma silvestre, el acebuche, debió extenderse considerablemente por toda la Bética. Aunque se cree que fueron los fenicios quienes extendieron su cultivo, serán los romanos los que promoverán el gran incremento de la producción de aceite, convirtiéndose en una de las mercancías provenientes de sus colonias más apreciadas por Roma. El aceite de la Bética inundó el imperio. Almacenado en odres de cuero, se transportaba en carros desde las explotaciones agrícolas a los puertos situados en el Guadalquivir y en el río Genil. La mayor parte de este aceite era llevado a Roma, donde se desprendían de las ánforas en un lugar que acabó conociéndose como Monte Testaccio, debido a la gran colina que los restos de estas habían formado. Se calcula que más del 80% procedían de la Bética. Lógicamente, el transporte de estos productos, así como el control estratégico del Mediterráneo, hacía imprescindible el dominio del litoral y sus ciudades costeras. Fue el caso de Jerez, que se hallaba situada en la desembocadura del Betis, entonces zona de escotaduras navegables durante la pleamar. Famosa ya en la antigüedad por sus vinos, parece ser que la afición por ellos llegó a ser tan desmesurada durante el imperio, que cuenta Plinio, que imaginaron medios para aumentar la sed. Se prepararon venenos para producir motivos para beber. Los hombres tomaban cicuta para que el miedo a la muerte les obligase a tragar vino. En su museo arqueológico es posible contemplar numerosos objetos y estatuas procedentes del yacimiento de Mesas de Asta, enclave de la antigua Asta Regia, entre los que destaca la delicada factura de los bustos y retratos de sus ciudadanos más insignes. El vino de Jerez, junto con el aceite, el grano y el mineral, tenía como destino el puerto de Cádiz, fundada por los fenicios con el nombre de Gadir y que constituyó la base de las rutas comerciales del Mediterráneo y del Atlántico. Liberados del dominio cartaginés, firmaron un pacto con Roma, pasando a llamarse Gades, y convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de la Hispania romana,
como muestran los objetos conservados en el Museo Histórico de la ciudad, gran parte de los cuales pertenecen a los columbarios y a su teatro, parcialmente excavado y que data del siglo I a.C. De su pasado romano, sin embargo, se pueden contemplar menos restos de los que con seguridad permanecen enterrados, siendo probablemente el más fascinante el yacimiento de la Casa del Obispo, en el que se ha podido datar con exactitud el periodo republicano y el imperial, y en donde se han encontrado cosas tan curiosas como un guiso de conejo y caracoles conservado dentro de una vasija. En Gadir nació Julio Moderato Columela, contemporáneo de Séneca y quizás la persona que más ha hecho por el conocimiento de la agricultura, cuyo tratado de Res Rústica sigue siendo de total vigencia en la actualidad. Nuestro viaje alcanza su último destino en el extremo más meridional de nuestra costa, Tarifa. Vértice de confluencia del Mediterráneo y el Atlántico, su incuestionable valor estratégico fue un referente para la imaginación en la antigüedad, siendo acreedora de un pasado mitológico como tumba del semidios Hércules tras la batalla contra los titanes. Lo cierto es que su existencia se remonta al Paleolítico, del que quedan numerosos vestigios arqueológicos, y fue un enclave de excepcional importancia para fenicios y romanos que fundaron Baelo Claudia a finales del siglo II a.C. A su alrededor se desarrolló una importante industria de tratamiento de pescado, pues al resultar imposible su transporte en fresco, era limpiado y salado en fábricas situadas en los lugares de desembarco. A la salazón se le unía la elaboración del garum. Esta salsa, hecha con jugos de salazones de pescado, mezclados con hierbas, especias, vino e incluso miel para rebajar su fuerte olor y sabor, estaba omnipresente en la cocina romana. Las ruinas de Baelo Claudia constituyen el ejemplo perfecto de urbanismo típicamente romano, con el trazado habitual de Cardus y Decumanus, en cuya intercesión se situaban los principales edificios, foros, basílicas, templos, termas y acueductos, en un conjunto arquitectónico y urbanístico que constituye, inmerso en el maravilloso entorno de la playa de Polonia, uno de los paisajes arqueológicos más hermosos y espectaculares que el viajero pueda contemplar. En realidad, es posible rastrear la presencia de Roma en cualquier gesto de nuestra vida cotidiana. Es el tronco común de nuestras lenguas, la fuente de nuestro ordenamiento jurídico. Impregna aspectos tan nuestros como la gastronomía, el trigo, el aceite y el vino. Se podría decir que la dieta mediterránea la inventaron ellos. Testimonio de este legado es el impresionante patrimonio artístico y monumental que en el caso de Andalucía adquiere una relevancia indiscutible. Se podría decir que fue uno de los territorios integrantes del Imperio Romano que acaparó un mayor legado patrimonial, probablemente fruto de la intensidad de la romanización a que fue sometido, pues la Bética fue extraordinariamente importante para el imperio.
Parte de este patrimonio desafió el paso de los siglos sin inmutarse, pero otra gran parte fue rescatada del olvido gracias al espíritu emprendedor y pionero de algunos hombres que no se resignaron a perderlo. Excavaron, estudiaron, fundaron asociaciones arqueológicas y museos, invirtieron su tiempo y su dinero mucho antes de que el Estado asumiera dicha responsabilidad. Y es que Andalucía es Al-Ándalus, pero es en igual medida Bética. Aquella hermosa y pródiga tierra que fue cortejada y conquistada por todos los pueblos que la conocieron. En nuestra ruta hemos querido mostrar al viajero la riqueza y la belleza de su patrimonio romano. Sorprenderlo con el poder y la fuerza que tuvo uno de los más grandes imperios de la historia. Hemos querido, en definitiva, sumergirlo en la fascinante aventura de descubrir las huellas de Roma. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía.